Está Italia juzgando al verdadero responsable. ¿Es este hombre el presunto jefe de una banda de tráfico de personas? El supuesto Mered Medani Yedego, conocido como el general, fue detenido en Sudán el pasado mayo y extraditado a Italia 2 semanas después. Está acusado de hacer entrar ilegalmente a más de 13.000 personas en Europa. Ante las dudas sobre su identidad, su juicio se ha suspendido hasta el día 28. Hemos encontrado testigos y documentos que muestran que la persona que está siendo juzgada no es Mered Medani Yedego, sino un pobre muchacho llamado Medani Tesfamariambere, ha explicado su abogado. Un refugiado que, como muchos otros, estaba en Sudán tratando de iniciar el viaje para venir a Europa. Más de 345.000 migrantes y refugiados han llegado este año al viejo continente por mar. 4.600 han muerto en el Mediterráneo, en su huida de guerras y violencia o su intento de iniciar una vida mejor, según la Organización Internacional para las Migraciones. Son 1.000 fallecidos más que en 2015.